pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Éfeso. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Recuerdo un documental que vi que trataba sobre Éfeso, de sus casas, de sus centros culturales y sus viviendas, de sus gimnasios y sus baños públicos, de la modernidad de sus servicios, de su comercio, de su magnífico templo a la diosa Diana y, cómo no, de su muerte. Situada en un fértil valle del suroeste de la actual Turquía, florecía Éfeso, destino de viajeros y centro comercial del mundo antiguo. Le debía su apogeo al hecho de estar ubicada en la desembocadura de un río, el Caistro, lo cual la convirtió en uno de los mayores puertos comerciales de la antigüedad. Hoy solo es un hueco esqueleto que vagamente recuerda lo que fue. Ya solo queda una ciudad muerta a la que acuden los turistas buscando saciar su curiosidad y su imaginación. Pero, ¿qué acabó con esa floreciente ciudad? ¿Qué fue lo que causó su desaparición y su muerte? No fue ninguna guerra, ni ninguna catástrofe natural, ni la peste, azote de la antigüedad. Fue algo que también tenía que ver con parte de su riqueza. El río que le daba la vida también iba poco a poco trayéndola a la muerte. Cada día iba arrastrando cieno aluvial, barro, a su desembocadura, por lo que el puerto fue primeramente perdiendo su calado y posteriormente alejándose paulatinamente hasta hacer inviable el mantenimiento del comercio. Fue una muerte lenta y silenciosa. Los pequeños pecados, pequeñas desobediencias, esas leves rebeldías cotidianas que nos permitimos, esas relajaciones espirituales, esos hoy no, son como el cieno que, arrastrado por la corriente, se va acumulando y construyendo murallas entre Dios y nuestros corazones que nos van alejando y acaban apartándonos definitivamente de Dios. La muerte silenciosa, la muerte en sí misma ya es algo sigiloso. Sabes que está y que inevitablemente e ineludiblemente es para ti, que te pertenece en la misma medida que la propia vida. Sin embargo, a la una amas y a la otra evitas. Pero si en verdad estamos entendidos de la obra redentora de Cristo en la cruz, si estamos acogidos a su pacto de gracia y permanecemos firmes en él, podríamos decir como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 21. Es evidente que la vida y la muerte entre una ciudad y un hombre son absolutamente diferentes. Sin embargo, los motivos que hicieron morir a esta ciudad me parecieron muy significativos de lo que puede llegar a acontecernos a nosotros. Las pequeñas cosas a las que por comodidad o dejadez decidimos quitarle importancia, una importancia que por otra parte, para Dios sí que la tienen, pueden traernos consecuencias que ni deseamos ni imaginamos. Y si lo dudas, mira lo que estás viviendo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura
al que es estimado como sabio y honorable. Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. En la carta de Santiago encontramos lo que pudiera ser el perfecto epílogo a este pequeño pensamiento. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, verso 15. La máscara del pecado siempre oculta el rostro de la muerte. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.